En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar esta Sagrada Eucaristía. Hoy la Iglesia nos invita a recordar a Santa Marta, la hermana de María y Lázaro, aquella que estaba preocupada por los quehaceres de casa y a la que Jesús le dice: Marta, Marta, estás inquieta por tantas cosas y una sola es importante. Así que ya meditaremos acerca de la figura y del ejemplo de Marta en la homilía. Por ahora preparemos nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Lo hacemos con el rezo de laudes del día lunes. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a adorarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a adorarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Alabamos Dios, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Oremos. Dios Todopoderoso, tu Hijo aceptó la hospitalidad de Santa Marta y se albergó en su casa. Concédenos, por intercesión de esta santa mujer, servir fielmente a Cristo en nuestros hermanos y ser recibidos como premio en tu casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?». Aarón le respondió: «No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que los perdones su pecado o que borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, la culpa de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, la culpa de tu pueblo. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, de la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo lo que hacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Como les decía al inicio, celebramos la fiesta de esta santa, Santa Marta. Y lo primero que nos dice el evangelista es que ella recibió a Jesús, le acogió en su casa. Y es el primer ejemplo de esta santa. Tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, acogerle. Dice el Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si me abren, entraré. El Señor está constantemente tocando a nuestra puerta. Y tantas veces nos hacemos sordos a su llamado, a su voz. Lo que nos invita a ser esta santa es, en primer lugar, a acoger a Jesús, a dejarle entrar en nuestra casa. Y luego de acogerle, tenemos ya que mirar un poco a la hermana de Marta, y es escuchar su palabra. El Señor está. Tenemos que atenderle. Marta se desvivía por darle la mejor atención, pero descuidaba algo importante, y era escucharle a Él. Cuando uno recibe una visita de alguien querido, pues quieres atenderle bien, pero de nada vale atenderle bien si durante la visita nunca te detuviste a escuchar a esa persona, a hablar un poco con ella. A veces en nuestra vida decimos: sí, dejo entrar a Dios, dejo entrar a Jesús, pero no le escuchamos. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en la oración. Vamos a orar o venimos a la iglesia y todo el tiempo estamos hablando nosotros. Somos incapaces de hacer un poquito de silencio para escuchar la palabra del Señor. Marta, Marta, estás inquieta por tantas cosas y una sola es necesaria, le dice Jesús a esta santa. Se ve que ella lo entendió, porque hoy celebramos a Santa Marta, y entendió que lo importante era darle ese primer lugar al Señor, que lo importante era estar con Él, escucharle. Las dos cosas son importantes: acogerle y escucharle. Estar con el Señor en la oración y estar con el Señor en el que sufre, en el necesitado, en el enfermo, en el pobre. Las dos cosas son importantes. Nuestra vida espiritual tiene que ser el motor que nos lleva a esas obras de amor hacia el prójimo. Por tanto, pidámosle
a Santa Marta que nos ayude a entender lo que ella entendió, que hay que buscar equilibrio en nuestra vida. Y el equilibrio empieza por dejar a entrar a Jesús en nuestra historia. Y en segundo lugar, por escucharle, por escuchar su palabra, por acogerla y por ponerla en práctica. Pues que Santa Marta nos ayude a escuchar a Jesús y a servir a Jesús como Él se merece. Oremos en silencio. Queridos hermanos, presentemos al Señor con humildad nuestras súplicas y peticiones. Pidamos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, para que sean fieles a la palabra de Cristo, roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes de las naciones, para que promuevan leyes justas, para que de verdad busquen el bien común, y no sigan aprobando leyes que destruyen la dignidad humana, roguemos al Señor. Pidamos por aquellos hermanos nuestros que sufren en el alma o en el cuerpo, por aquellos que se han alejado del Señor, por aquellos que no le conocen, aquellos a los que aún no se les ha anunciado la buena nueva de Cristo, roguemos al Señor. Pidamos por los que se encomiendan a nuestras súplicas y oraciones, pidamos por nuestras familias, roguemos al Señor. Y pidámosle al Señor por cada uno de nosotros, para que, como hizo Santa Marta, nos conceda la gracia de dejarle entrar en nuestra vida, y como hizo María, la gracia de escuchar su palabra, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que con humildad te presentamos, también aquellas que están en lo profundo de nuestro corazón y que solo tú conoces. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, al proclamar las maravillas que realizaste en Santa Marta, te pedimos humildemente que así como te fue grato el homenaje de su amor, también te sean agradables las ofrendas con que te manifestamos nuestra sumisión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también, porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, San Juan Pablo II, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Charles, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Rezamos el cántico evangélico que está en la página número 55. Acuérdate de tus misericordias, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza,
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos aparte de las cosas perecederas, para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos servirte en la tierra con caridad sincera y gozar eternamente de tu vista en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con la alegría de haber compartido este banquete celestial con Cristo, Señor nuestro, pueden ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre, pidiéndole que nos enseñe a amar más a su Hijo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.